Han pasado ya los años desde que te aprendí a amar. Fueron bellos los momentos. Fuiste tú quien me enseñó a soñar. He creído en tus palabras. He vivido para ti, amor. Me he entregado por completo. Tuyo es todo mi corazón. Sí, sí, tuyo es. Amarte es un placer. No es pasar a y estamos en la presencia de Dios y de todos los testigos aquí presentes para celebrar lo que hace 12 años aconteció y hoy estamos dándole gracias a Dios porque ha estado con ustedes en todo este tiempo. Gracias a Dios por los matrimonios que han salido victoriosos y se han mantenido fieles a ese pacto. En este tiempo es obvio que Dios les ha bendecido de manera poderosa y especial. Es cierto que Dios ha derramado sobre ustedes su favor y su misericordia. Dios les ha bendecido con tres preciosas criaturas.
empezaron dos y hoy son cinco. Y eventualmente serán más porque vendrán los nietos. Gracias sobre todo a Dios, porque su palabra ha sido lámpara a sus pies y lumbrera a vuestros caminos. Gracias por la presencia del Espíritu Santo, que ha entrado de manera muy activa en sus vidas y les ha guiado. Gracias a las oraciones de personas que les quieren mucho y que siempre han estado orando por ustedes. Aún desde el principio del matrimonio, hay rodillas que siempre se han doblado. Y qué bueno es saber que la oración tiene poder. Y hoy ustedes están aquí como testimonio, como testigos, a que lo que Dios ha establecido en el huerto del Edén desde el principio, que es la familia, empezando con la unión entre un hombre y una mujer, ese establecimiento de Dios todavía funciona. Aunque la sociedad se ha encargado de darle investidas fuertes a esta institución hasta el punto de querer cambiarla y darle una connotación totalmente divorciada del plan de Dios, ustedes son un testigo hoy para decirles: el matrimonio entre un hombre y una mujer es el diseño de Dios. Así que durante todos estos años ustedes se han mantenido unidos. Es mi consejo en esta preciosa tarde que se mantengan unidos en medio de cualquier embestida, de las tempestades quizás de la vida, pueden ser de salud económica, pueden ser embestidas emocionales, mentales, física, pero cualquier cosa que acontezca, lo que la vida les depare de aquí en adelante, que ustedes digan: tenemos 12 años juntos y lo hemos logrado, así que si tenemos que vivir 80 más de aquí en adelante juntos, lo lograremos en el nombre del Señor. Ya ustedes tienen la receta, ya ustedes han estado en tiempos buenos y en tiempos malos y se han mantenido firmes. Amén. Yo quiero que Carlos repita conmigo: yo, Carlos Martínez. Yo, Carlos Martínez. En este día de nuestra celebración de bodas. En este día de nuestra celebración de boda. O renovación de nuestros votos. O renovación de nuestros votos. Te reafirmo mi lealtad. Te reafirmo mi lealtad. Y te prometo. Y te prometo. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Ser fiel esposo hasta que la muerte nos separe. Ser fiel esposo hasta que la muerte nos separe. Por lo cual, una vez más. Por lo cual, una vez más. Te empeño mi palabra y mi amor. Te empeño mis palabras y mi amor. Dile: las muchas aguas no podrán apagar el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Ni lo ahogarán los ríos. Ni lo ahogarán los ríos. Te amaré toda la vida. Te amaré toda la vida. Amén. Lady, repite conmigo: yo, Lady Martínez. Yo, Lady Martínez. Teniendo la dicha de celebrar una vez más nuestras bodas. Viendo la dicha de celebrar una vez más nuestra boda. Y habiendo dado buen ejemplo a nuestra familia. Y haber dado buen ejemplo a nuestra familia. Te prometo con la ayuda de Dios. Te prometo con la ayuda de Dios. Serte una esposa fiel. Serte una esposa fiel. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Por lo cual, una vez más. Por la cual, una vez más. Te empeño mi palabra y mi amor. Empeño mi palabra y mi amor. Las muchas aguas no podrán apagar este amor. Las muchas aguas no podrán apagar este amor. Ni lo ahogarán los ríos. Ni lo ahogarán los ríos. Te amaré toda la vida. Te amaré toda la vida. Amén. Lo sé yo muy bien.
Lady, en estas arras te la presento como señal y bendición y joya de las bendiciones que vamos a compartir juntos. Ese es un buen esposo, le tiró toda la plata a ella. Y quedó grabado. Y yo, Carlos, recibo estas arras y como mujer virtuosa y con la bendición de Dios, espero ser buena administradora. Amén. Este es el anillo que Carlos le va a entregar a Lady. Y como siempre digo, el anillo es esférico, quiere decir que no tiene fin. Que así mismo sea el amor de Carlos por Lady. Mientras se lo pone, Carlos, repite conmigo. Amada esposa. Amada esposa. Con este anillo. Con este anillo. Reafirmo. Reafirmo. Una vez más. Una vez más. Mi amor. Mi amor. Mi entrega. Mi entrega. Y mi compromiso. Y mi compromiso. Contigo. Contigo. Hasta que la muerte. Hasta que la muerte. Nos separe. Nos separe. Con todo mi amor. Con todo mi amor. Te pongo este anillo. Entonces, Lady, aquí también el anillo de Carlos, igual, esférico, redondo, implicando que el amor que le estás reafirmando no tiene fin ni hoy ni nunca. Mientras se lo pone, repite conmigo, Carlos Martínez. Carlos Martínez. Una vez más. Una vez más. Reafirmo mi amor. Reafirmo mi amor. Mi compromiso. Mi compromiso. Y mi entrega. Y mi entrega. Para ti. Para ti. Te prometo. Te prometo. Serte fiel. Serte fiel. Y amarte. Y amarte. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Amén. Aquí está el símbolo de que hoy una vez más ustedes quedan literalmente amarrados. El uno con el otro. Así que me van a ayudar aquí los hermanos para delante de estos testigos, pero primeramente delante de Dios y delante de mí como ministro del Señor, unirlos de una forma inseparable. Así que una discusión, una enfermedad, falta de las arras o el dinero en algún momento, un malentendido, nada podrá separarlo. Y cuando venga eso, piensen que estamos amarrados por Dios y el símbolo son las arras. Amén. Extienda su mano para acá. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento te pido, Señor, que las bendiciones que hasta hoy han recibido sean quintuplicadas, que tú, Señor, los bendiga de forma muy abundante, que este amor sea acrecentado cada día. Dios de la gloria, y como hemos citado el verso de Cantar de los Cantares, que las muchas aguas de los problemas, de las dificultades, de los obstáculos, de las vicisitudes, de las tormentas, huracanes, tsunamis de la vida, no puedan apagar este grande amor. Que más bien crezca, Señor, cada día. Dios de la gloria, bendigo también sus hijos de manera especial. Y te pido, Señor, que tú te glorifiques en ellos y que prospere este matrimonio como nunca antes, así como prosperan sus almas. Yo los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro, Señor, esta renovación de votos concluida y bendecida para gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Denle palmas fuertes al Señor. El nombre de la gloria. Thank you.
te amo. Lo más bello que alguna vez pude mirar. Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar. Corazón comenzó a latir cual nunca jamás. Cuando te vi también sentí lo mismo. El tiempo se detuvo para mí. Llegó el amor sin pedir permiso. Y desde entonces no puedo dormir. Solo pensando there away.
make you feel like cheating, like no, that's really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She runs like a magnet. She puts my wishes like a genie. Okay.
quiero un poco más que ayer y mucho más que antes. Nunca olvidaré aquella noche que juraste amor preciado, amor del que es eterno. Amo un poco más que el sol y mucho más que el aire. Mi respiración ya no es tan importante. Cuando estoy contigo se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa. Puedo ver el sol en una noche oscura. Puedo ver la luna en la mitad del día. Puedo ver sonrisas en la escasez. Puedo soñar despierta en un desvelo. Puedo respirar sin aire. Puedo descansar en tus espaldas. Yo te amo. Te amo. Y le deseo muchas bendiciones y muchas felicidades para los dos, para esa familia completa, porque no hay más regalo, no hay más palabra para lo que Dios me ha dado, porque a una madre es la felicidad más grande, ver sus hijos felices. Buenas tardes. Estoy representando la familia completa, y en nombre de la familia completa de ellos, quiero decirte que te amamos, que eres bastante especial para nosotros, que llegaste y te quedarás, te has quedado. Que sabes que tienes una suegra que te ama, un suegro que te adora y una cuñada que de verdad deseamos siempre lo mejor para ti, para tu familia. My mom and my dad have been together for millions of years. They have given me everything that I need and even more. And I love to be seeing you guys being married and young in front of us, even though we weren't there the first time. And I love you guys. Mommy, I love you with all my heart. Even though if you weren't my mom, I would still love you. I love you and you're beautiful and you love me when you love me, you care about me, you take care of me and you're good. Gracias a todos por estar aquí, compartir este momento tan especial con cada uno de nosotros. No solamente me estoy uniendo cada día más a mi esposo, sino también a mis hijos. Para mí es una bendición tremenda poder tener mis hijos aquí, que ellos puedan ver y ser partícipe del amor que nos tenemos ambos como pareja y también lo que nosotros le damos a ellos, que ellos lo puedan valorar y apreciar. Y declaro que cada uno de ellos también tendrá su familia y esperamos ser el mejor ejemplo para cada uno de ustedes. Gracias por amarnos. We love you guys. Thank you for those words. Bueno, quiero agradecerle primero a Dios por haberme cumplido uno de mis sueños de hoy en día, casarme por la iglesia. Le doy gracias a Dios porque sé que tengo una familia aquí. Le doy gracias a todos ustedes por estar hoy aquí reunidos, ya que cuando nosotros nos casamos, nuestra primera vez por el civil, nada más teníamos tres, Ariana, Lady y yo, y hoy en día el Señor nos ha multiplicado, como dice la palabra. Le doy gracias a Dios, estoy más que agradecido por cada uno de ustedes, por mis pastores, mis compañeros, mi compañero de trabajo, mi familia principalmente, mis hijos. Yo tengo un corazón agradecido y que el Señor lo bendiga a todos. Ustedes son
de gran bendición para cada uno de nosotros. Y en este cuarto están todas las personas, no todas, pero una gran parte de las personas que lo aman. Ustedes son bendición para cada uno de nosotros. Así que gracias por permitirnos compartir su felicidad. Su felicidad y nuestra felicidad. Den un aplauso de nuevo a los niños. Solo contigo abro mis alas y el corazón encuentra la razón cuando miro tu cara. Solo contigo no duele nada y cada sueño se torna posible, es posible el mañana. Solo contigo horas pasan y es un motivo para darte hasta el alma. Solo contigo yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido. Y no hay espacios vacíos, digo que no, entre tu cuerpo y el mío todo es conocido.
sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a...